Hola de nou, tornem en directe des del Moll d'Esborja, ací, en el Grau de Gandia. És l'escenari, recorden, d'esta fira, d'esta festa gastronòmica Tasta Gandia. Hi ha molts ingredients, hi haurà concerts musicals, música en directe, hi haurà cates i, com no, show cookies. Ja hem viscut en directe l'arranc d'aquesta sèrie de show cookies, seran 6 en total, i estarem en tots, en rigorós directe, durant tot el cap de setmana. Avui, ací, demà dissabte pel matí, per la vesprada, nit, i el diumenge també pel matí. Arrencava fa unes hores amb Amadeo Faus, el restaurant xef Amadeo, i ara ens anem a traslladar fins a la zona de Fano, en Itàlia. Han estat participant el restaurant Cruiser en aquest concurs internacional Fideuà de Gandia, i avui, d'ací no res, estan ja preparant, ara parlarem amb ells, estan preparant el seu plat estrella. És un plat de tradició marinera, en zona, no? Ací, en el Grau de Gandia. És un guiso de peix molt semblant al nostre suquet de peix. Estem parlant del brodeto. Parlarem amb ells, però, primer, no volia perdre's esta festa gastronòmica. L'alcalde de Gandia en funcions, alcaldable de Gandia, José Manuel Prieto, què tal? Què tal? Molt bona vesprada. Bueno, festa gastronòmica, la veritat és que ahir encara en la ressaca de la Fideuà, ara tenim esta fantàstica fira gastronòmica, Tasta Gandia, té molt a dir, Gandia continua parlant en clau gastronòmica. I a més en col·laboració público-privada, és possible gràcies a la iniciativa de l'Ajuntament, però també i sobretot gràcies a la empenta del sector turístic, de les empreses del sector, de les empreses privades que cooperen i col·laboren amb ells, perquè ells fan possible que esta logística faci realitat un anhel de molt de temps, que era aprofitar el concurs internacional de Fideuà perquè hi haguera tota una fira de cap de setmana que servirà de ganxo, d'atracció per a començar la temporada i per a fer-ho amb el millor que té la nostra destinació turística. La gastronomia des de totes les vessants i aquesta unió de les empreses amb cooperació amb l'administració pública. Així és. Bueno, hem d'agrair-te, José Manuel, perquè anaves a fer la visita als diferents estants, perquè així no només hi ha show cooking, també hi ha diferents expositors, estants, que estan relacionats amb tot el sector de l'alimentació. Has començat la visita, t'hem parat per a fer aquest directe, perquè has vingut per a quedar-te, vas a disfrutar una miqueta, encara que siga, demà continua la festa, diumenge era més encara. Vas a vindre tot el que pugues, no?, en la teua agenda. Intentaré. He vist les xifres de les cates, estan pràcticament totes plenes, però jo crec que algun lloquet també hi haurà, no només per a mi, per a tot aquell que encara no sàpiga què fer este cap de setmana, i veig que ací hi ha un bon pla, hi ha també una bona excusa per a trobar-nos en el Moll d'Esborja, però per a compartir. Què compartim? Bueno, doncs compartim el millor que sabem fer, que és parar taula i disfrutar al voltant d'una taula. Això és el que convida a deixar-se caure per la platja este cap de setmana. La veritat és que una varietat absoluta, per cert, hem vist fa unes hores a Amadeo Faus, el restaurant xef Amadeo, a més albergina llistada de Gandia, tenim la cigala de Gandia, la quinzena gastronòmica d'aquesta albergina està a punt d'arribar, productes de quilòmetre zero de la terreta de Gandia. Pràcticament de metro zero, estem ací al costat de la llotja, del mar. Aprofitem el bo que tenim, la cigala, l'ambarxina, els plats que cuinem amb els nostres productes més destacats. Això és cuina de qualitat, producte bo, i no sols això, sabem utilitzar aquestes sinergies per a, en companyia de tot el sector turístic, fer realitat el que tant de temps venien demandant i que ja veieu que és un absolut èxit. Crec que va a consolidar-se ja d'entrada en la primera edició. I a més, ja per últim, José Manuel, darrere nosaltres tenim ja les taules, ja estan moltes de les persones que han fet la seva inscripció. Recordem, en la pàgina web Visit Gandia està la informació i la manera d'inscriure's. N'hi ha algunes show cookies que ja estan plens, estan esgotades les entrades, però encara es poden comprar i és un format fantàstic el que tenim ací darrere. Sentar-se i disfrutar, senzillament, deixar-se portar per els plaers, els sentits i, sense dubte, compartir, que és la filosofia de la bona taula. I del bon mestratge, perquè és gràcies a la iniciativa dels nostres professionals, que s'ho han treballat moltíssim, com podem fer realitat aquest punt de trobada que és la fira i com hem arribat fins ací. Crec que el camí està traçat i el que n'hi ha que fer és continuar-lo. Tenim els millors professionals, tenim el recolzament institucional i el millor espai en aquest moment d'Esborja, ho tenim tot. José Manuel Prieto, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. I ens veiem ací, de show cooking, de show cooking. Segur que sí. Gràcies, gràcies. Bueno, seguim nosaltres i ara, mentre anem a parlar en seguida amb els cuiners, els xefs, que ja estan preparant per veure aquest espai, però tenim un vídeo preparat perquè es va servir d'introducció, no? Mentre anem desplaçant-nos per a parlar amb els xefs cuiners d'aquest restaurant Cruiser de Fano, Itàlia,
Però veiem este vídeo. Brodeto di Fano va a ser el plat protagonista de Así no res estan ya els fogons de NT Gas en marcha, porque así veiem els tres cuiners, tenim así els noms: Antonio Bedini, Michele Ruta y Paolo Carnevali. Bueno, necessitem a Olatz Mejía per a fer la traducció a l'italià. Què tal, Olatz? Hola, aquí de traductora oficial de la Fideuà. Queden energies perquè n'hi ha molta festa gastronòmica per davant. Queden encara. Queden encara. Bueno, Brodeto di Fano, plato tradicional, muy parecido al nostre suquet de peix. Sí, es un plato tradicional de la tradición marinera. Ellos están en Fano están en el Adriático. Entonces hay también mucha relación con Gandía. Es un plato, sí, muy, muy parecido a un suque de peix nuestro. Que supongo que en el restaurante de ellos, es Cruisier Restaurant. Cruisier Restaurant. Lo tienen en el... Que la pregunta sería para Antonio, si lo tienen evidentemente en la carta. Y es un plato que lo pide mucho la gente. Sí, es un plato que avete voi nella vostra carta e que ha molto successo. Lo prepara tutti i giorni, sempre fresco, con pesce fresco. Perché Michele è lo chef del ristorante Cruisier Café. Es el chef del restaurante Cruisier y dice que es un plato que prepara todos los días y que tiene mucho éxito. Es sencillo. ¿Cuál es el truco para hacer un buen brodeto di Fano? Es fácil cocinar el brodeto y ¿cuál es el truco para hacerlo bien? Ah, el truco es pesce fresco, la primera cosa. Ci sono alcune varietà di pesce che vanno inserite nel brodeto. È un piatto che deve essere equilibrato, perché se non è equilibrato non si mangia. O viene troppo acqua oppure molto denso. Si deve trovare la giusta equilibratura. Hay que encontrar el equilibrio, entonces es un poco difícil. Hay que encontrar el equilibrio y poner las especies de pescado que toca, o sea, el pez que toca, para que salga bien, equilibrándolo. Pero bueno, ahora os contaré un poco. Son peces que tienen que tener espina. Ajá. ¿Con espina? Sí, pesce con espina. Cosa esencial del brodeto fanese. Bueno, yo creo que Paolo pasa un poquito hacia adelante. Show cooking, esto es fantástico, espectáculo. ¿Os ponéis nerviosos o esto se agradece, el contacto con el público, con los comensales? Questo vi piace a voi fare show cooking, avere il rapporto con il pubblico? Beh, lo show cooking è spettacolare perché riusciamo a vedere il pubblico quanto apprezza quello che noi prepariamo, è la migliore gratificazione del nostro prodotto. Dice que es lo mejor de su trabajo, el poder hacer el show cooking, que la gente lo vea y que es la mayor gratificación para ellos. Bueno, la verdad es que es todo fantástico. Ha tenido un arranque fantástico esta feria gastronómica de Tasta Gandía. Estamos viendo que está la carpa repleta, todo el Moll d'Esbòrja está lleno y esto no ha hecho más que empezar. Satisfacción absoluta, supongo, Olatz. Pues después del curro que nos hemos pegado, la verdad es que súper contentos. Y es verdad que desde abajo ves gente, pero viéndolo desde aquí es una pasada. Ver que en la primera edición de la feria, con el formato este que hemos hecho, montando aquí el restaurante, la zona de catas de vino, las barras,
la verdad es que es una pasada. Invito a toda la gente que se pueda acercar este fin de semana. Estaremos, lo voy a decir, ¿vale? Sí. Hoy hasta las 12:30 de la noche o así. Mañana desde las 10 de la mañana que empezamos con el esmorzaret. Continuamos también con show cookings todo el día, sin parar, hasta las 12:30, 1 de la noche. Y el domingo toda la mañana, también a las 10 de la mañana esmorzar para coger el día con fuerza y acabaremos hacia las 4 o 5 de la tarde. Bueno, aprovecho para decir que tanto mañana vamos a volver, el momento que haya show cooking, palabra show cooking, haces chat y aparecemos. Eso. Teresa Forest, estamos aquí en directo. También una pregunta, han estado en el concurso internacional Fideuá de Gandía, ¿van a seguir viniendo participando al concurso? Esto es una relación, esto ha nacido para quedarse. Ellos van a seguir viniendo a la Fideuá, nosotros vamos a seguir yendo al Brodeto, al Carnaval y a lo que haga falta. O sea que sí, Antonio es ya, vamos, es un veterano en el concurso de Fideuá. Perfecto. Bueno, yo no sé, tenemos al maestro de ceremonias, a Joan Clemente, que está hablando con los comensales. Yo ya le he dicho que en el momento que ya quiera empezar el espectáculo con el show cooking, que nos avise de momento. Y ya me ha hecho una señal, como que decir, tú, Dani, tienes tiempo todavía. Yo le he dicho, tú avísame, hazme una señal cuando... pero quiero que nos comente, por ejemplo, Antonio, esa experiencia en el concurso de Fideuá. ¿Cómo ha andata la experiencia en el concurso de la Fideuá? Bene, io mi piace molto partecipare e poi mi piace molto partecipare perché ci sono persone molto molto preparate e l'adrenalina è più alta quando ci sono persone preparate. E io penso una cosa, quando devo arrivare secondo o terzo è bene arrivare con Valentino Rossi che ha vinto 10 mondiali. Allora io sono terzo di Valentino Rossi, cioè, capito? Sì. Sí, dice que bueno, que participar con gente que está tan preparada, que para él es un honor. Y que, bueno, lo de Valentino Rossi yo no lo he entendido muy bien porque no sé mucho de motos, pero bueno, sí, cuelo lo capito. Sí, dice que nada, que Valentino Rossi no siempre ganaba y ha ganado muchos mundiales, así que, él por lo menos estar segundo o tercero, con eso ya se conforma. La toalla no hay que tirarla nunca, ¿verdad? Si hay que tirarla, que sea en la playa de Gandía, si no, no. Bueno, ¿qué tal...? Preguntémosle qué opinan, por ejemplo, Michele y Paolo también, de la playa de... Creo que faltan algunos comensales todavía. Bueno, ya, si queréis, vamos rematando para, por ejemplo, ¿qué opinan de la playa de Gandía? ¿Les gustaría quedarse aquí a vivir? Sí. Que nos lo digan. ¿Cosa vi pare la spiaggia de Gandía? ¿Volete venire qua? ¿Vi volete venire a vivere a Gandía? Allora, è la prima volta che vengo a Gandía e sono rimasto molto, molto colpito da questa cittadina. Una spiaggia bellissima, strutture, tantissime strutture, è un posto bello per venire in vacanza con la famiglia. Dice che él justo è la prima vez che viene a Gandía e che ha quedato impressionato por la playa, por la ciudad que tenemos y que es un sitio perfecto para venir con la familia. Primera vez en Gandía, él? No. No, per me è il secondo anno che vengo a Gandía. Comunque una conferma che è molto... è molto, diciamo, ricercata per le vacanze, anche io le farei volentieri qui, anche perché ci sono molti servizi, una spiaggia molto servita, un parcheggio molto comodo, sì. I mezzi per arrivare anche se uno viene in aereo, quindi diciamo oltre al servizio del mare c'è il servizio per il cittadino che può godere una vacanza tranquillamente anche non in auto necessariamente. Dice que sí, que es un destino perfecto para venir de vacaciones, que tenemos un montón de servicios, un parking buenísimo en el paseo marítimo, que es muy fácil llegar desde el aeropuerto y que sí, que es una ciudad súper recomendable para venir de vacaciones. Bueno, también por último, ¿primera vez Gandía, no? No, es la cuarta o quinta volta que vengo. Vorrei tornarci sempre, sì. Vorrei tornarci sempre perché mi sono sempre trovato molto bene. Sì. Come viene organizzato, le persone sono tutte affabili, gentili, l'ospitalità è unica, sì. È una grande cosa, ma che non, io ho girato il mondo, non ho trovato mai un posto come Gandía, e questo è la, no, questa è la verità, lo dico con il cuore, perché ci sono tanti posti che ti accolgono, ma non è come Gandía. Gandía io mi sono trovato come quando arrivo è come una famiglia, come a casa. Sì, è, no? Si è entendido, no? Si è entendido perfettamente. Bueno, creo que Joan, el maestro de ceremonias, todo preparado, ¿verdad? Qué cosa facile. Bueno, comienza todo tuyo. Vamos a disfrutar con Joan y el restaurante que nos llega desde Fano en Italia. Comienza el show cooking. Muy bien, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidos a esta segunda show cooking
a esta segunda acción fantástica que arrancamos en esta feria gastronómica Tasta Gandía, que arranca hoy viernes, día 9, y estaremos hasta el domingo, día 11. Tendremos show cookings, catas de vinos, catas de vermús, catas de la terreta, de todo lo que tenemos cerquita también, agroalimentario, el gastroturismo, es lo que estamos dándole y poniéndole en valor, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer un pequeño viaje, pero tampoco se creen ustedes que es tanto, aunque son cientos de kilómetros, ¿verdad? Nos vamos a ir a un mar, y no es el Mediterráneo, a un mar que es el Adriático. Nos vamos a un espacio, imagínense ustedes, Italia, esa bota de Italia, en la parte del este, en la zona intermedia, pegado y bañado por el Adriático, se encuentra una localidad que se llama Fano. Se llama Fano. Esta localidad hace ya unos cuantos años está hermanada con Gandía, como no puede ser de otra forma. Es una localidad de pescadores, es una localidad donde la dieta mediterránea, como en Gandía, se lleva a rajatabla. Y la verdad es que es fantástico. Por eso, tenemos aquí ahora un restaurante, Cruiser Café Restaurante. Cruiser Café Restaurante de Fano. Y con todos nosotros tenemos al chef doctor de cucina, bueno, el señor Antonio Bedini, tenemos también a Michele Ruta y tenemos también a Paolo Carnevali. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Ellos nos van a cocinar algo que para ustedes no va a ser nada distinto a lo que han probado alguna vez. No tiene que ver con platos exóticos, tienen que ver con cocina marinera, cocina de bancal, cocina de la barca a casa de los marineros, como se ha hecho toda la vida en Gandía. Así que, vamos a ver un plato fantástico que se llama Brodetto di Fano. ¿Por qué di Fano? Porque lo traen desde Fano y allí lo hacen. Es un plato, Antonio, jefe de cocina, es un plato único, de fiesta, único. Es un plato único, ¿eh? Sí, un plato único, histórico. Bueno, Antonio, aquí mis amigas y mis amigos de Gandía, ¿eh? ¿Qué te parece? Sí, piacere, è mio un piacere essere qui ospite da voi per la quarta o la quinta volta. E come dicevo prima al presentatore, io mi sento a casa. Ecco. Claro, es que cualquiera se sienta a casa desde Fano hasta aquí a Gandía también, ¿verdad? Cosa succede? Que el brodetto nasce sulle imbarcazioni di pescherecci. Efectivamente, nace de esas barcas de los pescadores, ¿verdad? Avendo solo alcune tipologie di pesce che possono essere inserite nel brodetto, perché con la rete a strascico, quando si pesca... Claro, es el pescado que se hace con el arrastre, ¿no? El pescado de arrastre y lleva cinco variedades 12, distintas, ¿no? 12, sí, da 5 a 12... Vale, va variando el número, pero según ese pescado que no está apto para la venta en algunas ocasiones, ¿verdad? Y con ese pescado se hace el plato, esatto. Antonio. Allora, io per se vogliamo iniziare vi dico sí. Quali sono gli ingredienti. Mira, che abbiamo. Vamos a recorrer los ingredientes. Allora. Ahí. Cipolla. Cebolla. Una cipolla bianca. Ah, la blanca, ni blanca. Roja. No, roja nada, no. Nada. No, roja no. Cebolla blanca, ¿eh? Uno spicchio di aglio. Efectivamente, ajo, todo lo que llevaban también en la barca, ¿no? Eso es. Sí, una cosa facultativa, si lo vogliamo mettere, vale. Lo metiamo, vale. Altrimenti no lo metiamo. Vale, hay gente que lo puede poner y hay gente que no, porque es un bitet, una guindilla picante, ¿de acuerdo? Una puntina picante. Eso es.
Poi abbiamo sale. Logicamente la sal. Che questo, se abbiamo il pesce buono, ne serve poco. Vale. Poco poco. Vale, sì, buono, pochito a poco, vamos poco. Provando. Vale. Poco, poco. Vale. Poi abbiamo concentrato vale. di pomodoro. Vale, è un prodotto molto italiano. Que es el no tomate triturado, es el tomate concentrado, la pasta de tomate concentrado. Le va a dar sabor y color. Olio. Hombre, el óleo español. Olio español, bueno. Olio español, claro. Olio español. Bien, bueno, ¿eh? Y aceto. Aceto y... Vinagre de vino. Vinagre de vino. Aceto de vino, ¿no? Sí. Abbiamo un po' di pepe che maciniamo fresco al momento. Vale, es pimienta. Pimienta negra, pimienta blanca, que la van a dejar caer para que se cocine bien, ¿de acuerdo? Vale, ahora vamos ya con el condumio, con lo que se mastica. La sepia. Palombo. Vale. Lo squalo, el shark. Es un squalo, es un tiburón piccolino. Pequeño del que tenemos en las costas constantemente, ¿eh? ¿Cómo se llama? La pinta roja, la pinta roja. Abbiamo lo scorfano. Scorpa, gato. Poi abbiamo una cosa furba, molto furba. Vale, cangrejo. Il granchio. Vale. Crostaceo, perché questo dà un sapore, determina un sapore importante alla preparazione. Lógicamente, toda esa piel del marisco le da un montón de sabor. Poi bueno, abbiamo queste. Bueno, sabemos muy bien lo que son las galeras aquí en Gandía, ¿verdad? Le galeras. Allora, questo, e poi la raza. Y la raya. ¿No? La raya. Son ingredientes muy nuestros también, ¿no? ¿Os dais cuenta cómo nos hemos ido a Fano y no estamos tan lejos de casa, ¿eh? Sí, sí. Y ahora allora, intanto tritiamo un po' di cipolla. Mirando al tendido, picando la cebolla, ¿eh? ¡Qué bueno! Bueno, estamos... ha puesto el aceite ya a calentar en la parisienne. Y ahí va a arrancar el guiso, que tarda bastante y lo tenemos ya preparado, ¿eh? No se preocupen ustedes. Luego probarán. Grande, no vale. Troppo piccola. No la queremos muy picadita, no. Queremos que se note después, ¿eh? La cebolla blanca picadita en el aceite de oliva a media temperatura. L'aglio. Sí. A media temperatura. Ahí. L'aglio. Dentro, entero, con un golpe y sin camisa, peladito. Peperoncino. Vale. La guindilla, el vitet, entero, sin partir. Y la pimienta con un golpe, rota. Las bolas de pimienta rotas. Ahí. Allora, prima sfiammata aceto. Ahora ya le ponemos un poco de vinagre. Mettiamo il concentrato di pomodoro. Un poco de vinagre que evapore el vinagre, ¿verdad? Y ya le ponemos el concentrado de tomate. Concentrado de tomate sin miedo, ¿eh? Que se haga la oscuridad con el tomate. ¿Se el brodo? Ahí. Oscuridad con el tomate. Ahora ya va a mojar con un caldo de pescado que han hecho. Un caldo de pescado han hecho como podemos hacer en cualquier hogar, en cualquier restaurante. Con pescado allora, fresco, además lo han hecho con pescados de Gandía. Prepariamo. Sí. Sciogliamo la salsa di pomodoro. Vale. E facciamo andare. Non mettiamo il sale. Vale, non hemos echado nada de sal, ¿eh? Perché noi non sappiamo il nostro pesce quanto è salato, claro. Quanto può sale può rilasciare. Claro, efectivamente, tenemos un umbral, ustedes tienen un umbral del sabor y de la sal distinto al mío, distinto al de Antonio, al de Paolo, al de Michele. Vai. Es decir, no vamos a poner sal y luego ya rectificamos. Allora, perché questo? Noi dobbiamo fare molta attenzione. Perché il pesce del mare Adriatico, dove siamo noi, è un pesce di pezzatura molto piccola, molto saporito, sì. Perché il mare è un mare chiuso, claro. Non è un mare aperto. Capito? Claro, pero es lo mismo que pasa con el Mediterráneo. Es un mar cerrado, el pescado, son pescados en el Adriático más pequeños y con vale. muchísimo sabor, muy potentes de sabor. Nos pasa igual que en el Mediterráneo, en el Adriático. Por eso no le ponemos esa sal.
Allora, mettiamo la seppia. La seppia limpia y la vamos a cortar, Antonio. La cortiamo. Vale, picadita, picadita. Piccola, piccola. No, così. No, de bocado. Oye, que no la encontremos, ya la hemos puesto que no la encontremos, ¿no? Perfecto. Y mientras, Michele está añadiendo más brodo, más caldo. Muy bien. Se dan cuenta, el caldo en italiano es brodo y el plato es brodetto okay. di fano. Tiene que ver, es un caldo hecho con pescado en fano. ¿Vale? Cuando aggiungeremo la razza, sí. La razza rilascerà parte di una sostanza coagulante vale. che andrà a amalgamare e a legare claro. la salsa. Vale, vale, effettivamente, todos lo sabemos, la raya es coagulante, tiene mucho gelificante. Es gelificante por lo que al añadir a un líquido sí. va a empezar a coagular y va a ligar, va a espesar bastante esta sopa, esta crema, este allora, caldo. Questo facciamo i pezzi così. Ahí, lo hacemos con esos cortes pequeños. Okay. Vale. Es più grande della seppia. Vale, un poquito más grande que la seppia. Perché i tempi di cottura sono diversi. Vale. La seppia più piccola cuoce lentamente. Questo qui cuoce prima perché è un pesce Muy che bien. Cuoce prima. Vale, perfecto. Lo hacemos así para que se pueda cocer mejor y la seppia le podemos cortarla un poquito más pequeña porque se va a hacer bien. Una de las cosas que nos ha comentado Antonio antes es, bueno, a la hora de hacerlo podemos utilizar calamar. Pero claro, calamar no, Antonio, ¿verdad? Porque no. el calamar se queda más allora, duro que la sepia. Possiamo mettere il calamaro. Claro. Ma il calamaro, essendo una polpa più fina della seppia, eso es. Bisogna fare molta attenzione quando si cucina, perché poi tende a indurirsi. Sì, encoge bastante il calamar. Allora... Si potrebbe mettere, ma bisogna fare attenzione. Muy bien, muy bien, muy bien. Allora, vamos a cortar ahí también ahora el pescado. Adesso mettiamo i granchi che rilasciano un po' di sapore. Las patas de los cangrejos. Vale, ahí tenemos. Questo. El rap. No, questo è. Sì. Sí, el rape. El rape. El rape. Ahora le ponemos también rape. Questa è un rape 5 kg. Così. Bella. Da noi non ci sono. Ya. In Italia. No. Sono più pequeños, no? Es, de 2 kg. Un kilo, un dos medio. Kilo, un claro. kilo y medio. Claro. Claro. Bueno, como ven, los ingredientes son fantásticos. Son ingredientes muy allora, abbassa quello conocidos e por todos. A mettere su per preparare. Va bene? Vale. Lo cortamos y lo echamos dentro. Ahora nuestros compañeros cámaras de imagen nos van a sacar seguro cómo está despesando este brodo, este caldo, ¿no? Sí. Porque ha cogido un color muy interesante, ¿eh? Y ya las burbujas no son burbujas de un líquido. Con lo scorfano. Sino más espesito, más como una crema. Lo pulliamo. Vamos a desescamar Squamiamo. La gallineta, la scorpa, bien seco. Sí. Perfecto. Questo possiamo tenerlo così, oppure vale. lo possiamo anche sfilettare. Vale, claro. Però sì. Más bueno. Es fantástico, además es un pescado duro que permite la cocción íntegra, genial. Y bueno, incluso... en el restaurante lo que se hace y lo que hacen ellos es allora. Filetearlo y darlo sin espina también, ¿no? Muy bien. Allora, abbiamo messo tutto. Vale. Aggiungiamo un po' di brodo. Ahora le pones un poquito de caldo porque ves que le sí. falta, ¿no? Sí. Muy bien. El caldo, el brodo no porta sal. No. Tampoco lleva Sempre sal. Sempre neutra. ¿Eh? Sí. El caldo mai no, sale, no, además, sempre claro. neutro, senza, perché lo possiamo utilizzare per tutte le preparazioni es. Della cucina. Primero por eso, por lo que dice, es decir, yo lo puedo utilizar para una cosa, usted para otra y el otro para un arroz o para una fideuá. Pero además, si al añadir la sal, corremos riesgo de que se nos fermente mucho más rápidamente que si no lo lleva. ¿Eh? Allora,
una cosa molto importante, vale, che deve determinare il sapore e deve identificare il brodetto di Fano. Vale, un momento, silenzio, perché ora va la parte più interessante di questo brodetto di Fano. L'aceto. El vinagre de vino. No, vino. No, no le pongan vino, el vino en la copita después. Es el sabor original de este brodetto di Fano, ¿verdad, Antonio? Fano, sí. Vedi come diventa bello qui. Fantastico. Allora, possiamo partire. Metti un po' di salsa. Sí. Muy bien. Por este lado, por este lado, nuestros compañeros, camareros, que pedí un aplauso para ellos, por favor, porque están aquí todo el día sirviendo copas de vino en las catas, sirviendo los platos. Les van a servir este brodetto. Bravo, este brodetto para que ustedes Bravo, lo vayan probando también. Gracias. Observarán que lleva los cinco elementos, un trozo de pan y la salsa. Sono... Es un plato único. Es un plato, sono... Antonio, es un plato de fiesta. Possiamo utilizzarlo nelle feste, anche fra gli amici, vale, una cena fra amici. Es un plato per hacer con voi, eh? Es un plato para hacer amigos. Perché è un piatto sorpresa. Muy bien. Oh, y la música de Italia, ¿no? Italia. Oh. Toto Cotugno. Claro, estaba controlado, estaba controlati. Esatto. Muy bien. Allora, io sono molto contento di avere Paolo e Michele che collaborano con me. Muy bien. Sì. Quanto tempo le cuesta la cocción, Antonio? Allora, 25-30 minuti. 25-30 minuti. 30 minutos. Poi, vale, se vogliamo fare una... Vale. 25-30 minuti di cocción. De cocción. Fuego lento. Fuego lento. Così. Fuego lento para que no evapore. Così. Piano piano, piano piano. Se lo vogliamo fare, possiamo, sì, farlo sul fuoco. Sì. Oppure lo possiamo cuocere in forno. Ah, casi quando sta hecho, lo podemos acabar en el horno también, perfectamente. Lo possiamo cuocere in forno. Muy bien. A 160 gradi. Oh. Per 35-40 minuti. Vale. Vale. Dove mettiamo la teglia, vedi, ancora ancora non l'ho messo, mettiamo la teglia in forno caldo, molto, forno caldo, e quando a metà cottura, sì, tiriamo via la teglia, giriamo la teglia e lo rimettiamo in forno. Vale, le damos la vuelta. Perché il forno cucina, effettivamente, invece così noi abbiamo... Cucinato, bueno, di qua, ahora, cucinato ahora tenemos, di qua. Antonio, hornos de con ventilador, hornos de, sí, convección, que llega muy bien, pero claro, lo metemos en el horno, le damos la vuelta y podemos ir trabajándolo, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿me dejas el uno? Sí, porque tengo también aquí a otro amigo, que es Alfonso. Mi amigo Alfonso, que algunos de ustedes ya son repetidores y repetidoras, ¿no? Es como los coles, han estado ya en las catas. Bueno, pues es mi amigo Alfonso que viene de Bodegas Iranzo. De Bodegas Iranzo, cuidado, ¿eh? Cuidado. Y nos va a maridar este Brodetto di Fano de Italia con un vino valenciano, que es un vino rosado. Es un vino rosado de Bobal. A ellos, a ellos, a ellos. Acércate, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Es que voy a coger una botella. Vale. Bueno. Arrímate ahí al medio, Alfonso. Ahí estamos. Para los que no nos conozcan todavía, vengo de Bodegas Iranzo, que estamos en Caudete de las Fuentes. Y hemos maridado, en el show cooking de antes, hemos maridado un vino blanco nuestro y ahora vamos a maridar un rosado. En este caso es el Finca Cañada Honda rosado de la uva Bobal. La uva Bobal es una uva muy buena en general para hacer rosados, pero nosotros aún así le damos un par de aprietes de tuerca por dos lados. Por un lado, cuando la vendimiamos,
no la ponemos a fermentar directamente, sino que la tenemos macerando con las pieles de la uva durante 6-8 horas para que coja más compuestos aromáticos y más componentes, digamos, buscados de la piel de la uva, y entonces lo sangramos solo por gravedad, sin usar ningún tipo de prensa ni ningún tipo de procedimiento mecánico. Esto es lo que se llama el mosto flor, y el mosto flor es pues la creme de la creme del mosto cuando estamos elaborando un vino. Y luego, entonces, lo ponemos a fermentar de forma normal a 15-16 grados, y una vez ha fermentado el vino, pues 10-15 días después, lo tenemos con la crianza sobre lías durante 4 meses más. Las lías son los restos de fermentación. Cuando el vino fermenta, el vino se trasiega, es decir, se cambia de depósito, y de esta forma se eliminan las lías gruesas, que se llaman, que no son interesantes desde el punto de vista enológico, y se quedan las lías finas. Estas lías finas se van removiendo con cierta periodicidad, una vez a la semana, cada 2 semanas o cada 3 semanas, según el momento, y lo que conseguimos es que un vino blanco o rosado tenga mucho más volumen en boca, sea un vino mucho más gastronómico, mucho más apto para comer con él, y que además tenga una vida más larga. Este es un vino, este de hecho es un vino de añada 2021, y es la prueba viva de que un vino rosado no tiene por qué tomarse en el año. Un vino blanco o rosado bien trabajado aguanta bastante, bastante tiempo. El maridaje con el plato, si les soy sincero, no lo hemos probado con antelación, pero bueno, por las características del plato y por las características que yo sé que tiene el vino, que son sobre todo de acidez, de alcohol y del equilibrio que tiene el vino, pienso que puede ir bastante bien, y ustedes me lo confirmarán o me lo desmentirán. Sí, ahora lo probaré. Muy bien. Y nada, pues que lo disfruten. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Qué bien, ¿no? Qué bien. Qué bien. Oye, pues ya tenemos casi todos los platos, casi todas las personas. Bueno, casi todas, he dicho casi todas, en fin. Hay algunas, sí. Con el Brodetto di Fano servido. Antonio, vamos a ponerle ahora qué cosa. Antonio, ¿qué le vamos a poner ahora? ¿Le falta la galera, la gamba? Ahora metemos gamba y galera. Esta. ¿Se la abre usted? Mira. Bien, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. ¿Salado? ¿Está salado? ¿Está dulzón? Está perfecto de sal. Y no le hemos puesto sal. Muy poquita. No. Claro, luego le hemos dado un puntito de sal, pero levemente. Qué bien, qué bien. Les veo concentrados, ¿eh? En la vida hay que estar concentrado, y en la comida ya ni te cuento, ¿verdad? ¿Todo bien? Buenísimo. Fano, además, ¿eh? Ciudad que estamos hermanados con Gandía, estamos encantados de que vuelvan a Gandía para el Pideguay, también para mostrarnos el Brodetto, que es su plato tradicional. Es una maravilla, Fano. Claro que allora, sí. Mettiamo un po' di sale. Vale, ahora le ponemos un poquito de sal, eso es. Muy bien. Por aquí. Vale. Nos queda uno por ahí. Está Paolo. Paolo está. Ya lo tienes, ¿no? Sí. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Vale, con esto ya. Antonio, con esto tendríamos el Brodetto di Fano ya. Ma non abbiamo finito. No. No. ¿No ha acabado? No, porque habíamos una sorpresa para i nostri ospiti. ¿Cómo que tenemos una sorpresa, Antonio? Sí. Pero por favor, a ver. Allora, ¿qué es esto? Quello che facciamo noi. Han venido desde Fano para darnos otra sorpresa en Gandía. A Fano? Oh. Ai nostri ospiti, quando mangiamo il brodetto. Sí, cuando hacemos este brodetto, sí. Mangiamo anche un'altra cosa. Ah. Pan, el pan que le han puesto, ¿no? No. ¿Qué entonces?
¡Espagueti! Spaghetti con la salsa del Brunetto. Espagueti. Aquí lo que tenemos es una olla con caldo de pescado. Vale. Vale. Vamos a cocerlos durante... 4 minutos. 4 minutos. Cuatro minutos. Este es el regalo que nos dan de Fano. Poi cuciniamo. Claro, pero luego eso luego lo decimos. Eso luego lo decimos, Antonio. Claro. Vamos a darle 4 minutos de una forma que nosotros la cocinamos muy tradicional, ¿eh? Muy tradicional. Yo voy a preguntar a ver qué tal, ¿eh? Sí. ¿Qué tal les está pareciendo? Usted, usted no para, ¿eh? No, es que no, si para se enfría y pierde mucho. Frío pierde mucho. ¿Y el vino qué tal? El vino está muy... Yo no bebo vino, pero de nariz está perfecto. Huele bien. Muchamos yo el Brunetto. Muy bien. Bueno, voy por aquí a ver a usted, que se está peleando con la raya, me veo... No. Está todo muy bueno. 4 kilos. El vino, veo que lo han catado, ¿no? Bastante, lo hemos catado bastante, muy bueno. Fresquito, entra bien, ¿no? Con este plato de pescado, ¿no? Perfecto. Muy bien, Alfonso. Oye, es un buen vino, ¿eh? Es un buen vino, hemos acertado, ¿eh? No, no tanto que sea un buen vino, sino que está muy bien maridado, quiero decir. ¿De acuerdo? Qué bien. Usted tiene una cara muy seria, ¿que no le ha gustado? No me gusta, se lo toman los otros. Sí. Ah, pero está muy bien, ¿eh? Además, con el pan, que parece que uno se haga una sopa, ¿verdad? Está muy bien. Está bueno, ¿no? Qué bien. ¿Y a usted qué tal? A ver, dígame. Me parece que está espectacular y además con un sabor como los nuestros. ¿Un sabor como los nuestros? ¿Qué quiere decir? Defíname esto. Es mediterráneo, de pescado bueno, de productos del campo, que es muy parecido a cómo se cocina aquí en Valencia. Efectivamente, es un plato con un sabor muy tradicional, nos aporta ese sentir de Gandía, ese sentir de las poblaciones de marineros. ¿Sí? Son platos marineros y eso es lo que nos están comentando. Bueno, aquí tengo a otro amable comensal. ¿Qué le parece? Está riquísimo. Comparación, platos de Gandía, platos de Fano. Es que se parece como una zarzuela, pero yo creo que un poquito más, sí, como un suquet, pero ¿Sincora, un Pablo? Más suave. Pero más suave que el suquet, ¿verdad? Muy bien, qué bien. ¿Sincora? Oye, y estamos en medio de esta sorpresa, lo llamo, ¿eh? De esta genial sorpresa que lleva, ¿cuánto? 4 minutos. 4 minutos aquí. Y luego ya veremos lo que hacemos. Luego ya veremos dónde lo echamos. Otro. ¿Quieres? Otro, está. Aquí. Ah, pueden... Si ustedes que están aquí sentaditos quieren más, no sé si Olaz necesita algo más, ¿no? Estoy bien, sí, muy bien. Ah, muy bien. Están moviéndolo. Quisieron poner otro, tío. ¿Qué lleva? ¿Dos, no tres minutos nada. Lleva ahora? ¿Cuánto lleva? Para 3 minutos. 3 minutos en nada lo vamos a sacar, ¿verdad? Claro, tiene que hervir la pasta, además, Antonio, Michele, tiene que hervir con fuego fuerte, ¿no? Vivo. Divertido. Sí, sí, sí. Alegre, ¿no? Sí, siempre. Siempre alegro. Siempre. Yo poco que faccio questo lavoro. Muy bien. No ne mucho tiempo. No, lento. Bueno, ya casi yo lo tenemos. Trabajo no mucho tiempo en cocina. 44 años. ¿44? Bueno, por ahí andamos también, ¿eh? Por ahí andamos. Vamos a la misma peluquería los dos, sí. Es el mismo tipo de peluqueros. Estamos en este Tasta Gandía, en esta feria gastronómica fantástica 2023. Desde hoy viernes hasta el domingo día 11 estaremos con Show Cookings, con catas de vinos, catas de vermuts, catas de un montón de elementos y de alimentos. Tendremos desde las 10 de la mañana, el sábado y el domingo, un esmorzaré popular increíble. Hoy tenemos un concierto a las 11, aquí mismo.
No seré yo el que coja el micro, ¿eh? Pero tendremos un concierto y mañana otro concierto. Vale. Eso es. Prendí la... ¡Sí! ¡Oh, mamá! Esta es la agua. Pero no buscaré agua. No agua. Escola. Ahora estamos escurriéndolo y lo están echando al caldo, al brodeto. Es decir, ha cocido 4 minutos y ahora hará otros 4 minutos en este caldo que mis compañeros están cogiendo para que ustedes lo vean. Ahí está. Va a absorber todo ese aroma, esa esencia del Adriático, esa esencia de Ifano. Porque cuando se hace un brodito de Ifano, no solo se come esta sopa, este pescado, que es una especie de zarzuela al final, un chuquet, ¿no? Más un chuquet, ¿no? Sino que luego se come un plato de pasta. Sí, y este plato de pasta tiene un nombre, Antonio. Spaghettata con salsa di brodetto. Spaghettata con salsa de brodetto. Ahora ya lo subimos, le acabamos de dar ahí que cueza. Lo está sacando, ¿verdad? Ahora está cociendo con la salsa del brodetto. Stiamo risottando la pasta. Quando si fa il risotto all'italiana, risottare significa tirare la pasta, vale, capito? E farla amalgamare con gli amidi della pasta in modo da legare la salsa, creare una salsa, vale, omogenea. Vale, se echa y absorbe un sabor brutal, ¿eh? Único. Es tremendo. Esto se hace mucho cuando se junta la gente, dice, ¿qué comemos ahora, no? O por la noche, sí, cuando a altas horas, ¿no? Right. A altas horas estamos despiertos, por lo que sea, y nos apetece comer algo, vamos a hacer una spaghettata. Spaghettata. Spaghettata, ¿no? 4 amici. Buah. Si incontrano. Buah. Cosa mangiamo? Una spaghettata. Fíjate. È italiano. Fíjate. Poi, salsa brodetto, carbonara, matriciana, quello che vuoi. Vale, con lo che tenemos, claro, una matriciana, eso es. Pero en este caso, con el propio caldo, con la propia salsa que se ha generado a la, cocinando el brodetto. Ah, mira. Fíjate qué color tiene ya esta pasta. Ahora tendrá 6, 7, 6. Poco. 6, ¿no? Sí, 6 minutos. 6 minutos. A ti. ¿Cuánto le vamos a dar, Antonio, de tiempo? De tiempo final. 8, 10 minutos todo. 12 minutos y todo. Vale. 15 minutos no. 15 minutos no. No, no, por la pasta. No queremos la pasta sin mordiente. Queremos que se muerda. Queremos que se note al morder. Dente. Al dente, efectivamente, ¿no? Eso no. Es. Un spaghettata, qué bueno. Bueno, qué rico. En esta feria gastronómica, Tasta Gandia, y tenemos también, Dani, fantástico, ¿verdad? Estamos genial aquí, ¿no? Tú no lo has catado, bueno, pues ahora probarás, que igual spaghettata sí que tenemos, ¿eh? Chef. Sí, sí. Chef. Sí, dígame. Esto es lo que habíamos hecho ahora. Se cuoce ancora un cuarto de hora, 20 minutos, un cuarto de hora, sarebbe pronto. Ah, vale. Ok. Vale. Però, vedi, è già quasi pronto. Vale, ya está. Fíjate cómo ha quedado el que ha hecho en 15 minutos, 20 minutos, lo ha podido hacer sin ningún problema. ¿Eh? Está aquí Michele, remando y pescando estos espaguetis fantásticos.
Lo spaghetto in Italia è utilizzato molto quando si è in compagnia con gli amici, perché a casa si ha sempre un pacco di spaghetti. Alle 2 di notte, alle 3 di notte, alle 5 della mattina, non c'è orario. In qualche momento uno in Italia può star comiendo spaghetti, ¿verdad? Metti su. Por la mañana, de noche. Acqua, spaghetti. Y da igual lo que uno le ponga. Anche aglio, olio, peperoncino. Claro. Es lo que nos pasa, con el arroz también. Es muy agradecido. Le ponemos un ingrediente, otro, un caldo, otro, ¿verdad? Es tremendamente agradecido. Sí. Ya lo tenemos casi. Ya lo tenemos. Sí. Ya lo tenemos. Vamos a ver. Ha estado para los hogares, para las cocinas que estamos acostumbrados, poco tiempo de cocción, ¿no? Bravo, bueno, gracias, pues ahora van a ver ustedes la diferencia, ¿no? Ahí. Vamos a ir sirviendo esta espaguetata fantástica con nuestros amigos Di Fano. ¿Vale? Vale. Bueno, voy a intentar que mi amigo pueda captar la forma de emplatar la pasta porque no mancha nada los laterales. A ver si puede ser. ¿Será posible? En Gandía todo es posible, ustedes lo saben, ¿no? Fíjense. No hay ninguna mancha. Bueno, está manchando Paolo ahora, pero bueno, al echar la salsa. Pero fíjense. Ahora va a coger un plato, Miquel. Míralo. Ahora ha manchado, me cachis la mano. Pero fíjense cómo tumba el plato. Cameriera. Y deja caer para que no se nos vaya todo el plato lleno de salsa. ¿Eh? Increíble. Tenemos a nuestros amigos, nuestros compañeros. Sí. Que enseguida podemos ir. Eso es. Sí. Podemos ir sirviendo. Sí, ves cogiendo, no hay que poner nada más. Eso es. Sí, pulisco yo. No te preocupes. Sí. Y el doctor está limpiando. Vamos repartiendo porque esta es la segunda parte de este brodetto di Fano. De este guiso marinero. ¿Han visto? Porque lo han hecho en directo. Antonio, Michele y Paolo lo han hecho en directo. Han cocinado esta pasta, esta espaguetata, ¿no? Y la han hecho en 8 minutos escasos, ¿verdad, Michele? 8 minutos escasos, ¿eh? 4 minutos de una forma muy tradicional, en caldo o en agua, sin más. Y otros 4 minutos con la salsa del brodetto. Ah, creía que me decías a mí, Jordi, me iba a tumbar ya, me iba a tirar. Dame dos. Ahí. Con esto no puedo contener. Dos, muy bien, madre mía. Que me caiga la salsa. Bueno. Bueno, venga, ¿eh? que nos faltan platos. ¿Qué es esto? Venga. Prego, presto. Todo un éxito. Ahí estamos hoy en este último show cooking con nuestros amigos de Cruiser Café Restaurante Di Fano, con el doctor chef de cucina Antonio Bedini, con Paolo Carnevali y con Michele Rutta, que son los cocineros que han llegado desde Fano, que han concursado también en la Fideuá.
estuvieron ayer concursando, bueno, ayer y ya llevan muchos años concursando en la Fideuá de Gandía. Nos han hecho este brodetto di fano, esta gran guiso marinero con 5 pescados distintos. La escorpa o gallineta, la sepia, galera, la gamba, la pintarroya, 5 efectivamente, 5. Cebolla, ajo, pimienta, un bitet y caldo, y un poquito de caldo. Y con eso hemos hecho ese guiso casi sopa, guiso sopa, genial, genial. Bello. Ya quedan muy poquitos, ¿no? Bueno, Antonio, voy a ver qué dice la gente, porque... Cierto. No lo sé, si quieren hablar, yo... Es que... No sé, igual son incomibles, o se pueden comer. Esto está muy bueno, pero lo de antes casi nada, muy riquísimo. Está riquísimo, ¿verdad? No, el plato. ¿Echamos de menos el punto de la pasta o está rico? Está estupenda, muy buena. Está buena, ¿verdad? Sí. Y se nota que ha absorbido esta salsa, ¿verdad? Perfectamente. Fíjate. Qué maravilla. Gracias. Bueno, pues esto casi. ¡Fíjate qué estampa! ¿Podemos pinchar la estampa de antes? Ahí. Mira, Antonio, mira qué estampa tan idílica de Gandía, del Tasta Gandía 2023. Fantástico con el brodetto di fano. Faltan tres. Tres plati. Piatti. Ahora ponemos. Abbiamo avuto un grande successo e non abbiamo. Fíjense. Guarda, ce n'è uno là. Antonio, mira el mar cómo brilla. Cómo brilla, es el brillo del una brodetto. Una cartolina. Del brodetto, ¿no? Es el reflejo del brodetto en el Mediterráneo, ¿no? Es una cartolina. Hola. Cartolina, ¿cómo se dice? Una postal, ¿no? Una postal, sí. Bellísimo. Mira, vamos a hacer una cosa. Venir para aquí. No lo quites. Venir para aquí. Fijaros cómo quedamos aquí, ¿no? Oye, qué maravilla, ¿no? Mira, voy a poner aquí en medio para... Así. Oye, qué maravilla. ¿Que nadie tendrá una cámara por ahí? ¿Nadie tiene un teléfono y nos hace una fotico? ¿Eh? Mira qué cosa más chula, Olaf. El fondo de este restaurante que hemos creado, adrede, a propósito, en este muelle de los Borja, para crear para ustedes, para disfrutar de este Tasta Gandía, esta feria gastronómica, con nuestros amigos desde Fano. Un fuerte gracias, aplauso para Fano, claro que sí. Oye, qué bien, ¿no? Due brodetti. Qué bien. Qué bueno. Pasta. Tre pasta. Poi i brodetti. Mira, già stai José con... Per cos'è? Uno, dos y tres, ¿no? Tres solo, sí. ¿Verdad? Ya está. Come. Ya estamos casi. Oye, estamos en la hora, estamos clavando los tiempos. Parece que esto lo hayamos hecho alguna vez más. Me cachi la mar, qué buenos. Bueno, también tenemos aquí a otro amigo que es José, que es el presidente, ¿no? El presidente de la asociación de, bueno, Tasta Gandía. José, ¿qué te parece todo esto? Es el primer día después del concurso de Fideuá, que era la parte gruesa, pero yo no sé hasta qué punto, ¿eh? Esto es un éxito, ¿no? Sí, todo un éxito. La verdad es que estamos muy contentos y de ver aquí a los amigos de Italia que están disfrutando tanto. Encantados. Sí, mira. Gracias. Mira para allí porque eso es.
La parte buena de José es esta, eso es, sí. Eso. Sí, sí, me has pillado el perfil bueno. Sí, con la raya en medio. Sí. Pues todo un placer y bueno, y a seguir. Es el primer día de tres días que hay de feria, de show cookies, de catas. Y bueno, ya hemos visto que todas las partes completas y es un honor. Trabajar para esto vale la pena. Vale la pena, ¿eh? Arriba, claro que sí. Bueno, esto es lo que nos quedan. Yo ahora sí que les voy a pedir... Les voy a pedir, sin duda, para el jefe de... Bueno, pues que un segundín. Sí. Vale. Un poco de jugo. Ops, cool. Ahora sí. Ahora sí que sí. Michele, Ruta, Paolo Carnevali y el dottore, el chef dottore di cucina, Antonio Bedini. Un fuerte aplauso para ellos que han tenido el gusto de estar aquí en el Tasta Gandia. ¡Ay! Gracias a tutti. Gracias a todos. Nos han traído la felicidad. Gracias, hermanos. Gracias por todo. Gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la atención. Ahora, alrededor de las 11 tendremos un concierto. Un concierto de la sede aquí mismo, ¿verdad? Mañana a las 10 tendremos un esmorzar popular. Después tendremos a Carlos Escoto con otro show cooking fantástico, una roza banda y unas cocas de Daxa. Luego tendremos una cata en aquel lado de una ginebra de la Safor, una ginebra de Gin Roders, increíble. Luego a las 5 pararemos, eso será la 1, pararemos hasta las 5. Así es, la recta final, fantástica primera jornada de esta festa gastronòmica Tasta Gandia. Això no fa més que començar. Demà tornarem així, al Moll d'Esborja, demà pel matí, per a vesprada, doble sessió de show cooking, i el diumenge pel matí també estarem així en directe. Bueno, jo tinc la copa de vi. És exactament, és de la bodega Iranzo, és FCH Rosado. I així tinc amb el plat d'espaguetis que acaben de fer des de Fano, José Manuel Navarro, president de Stisafor, què tal? Molt bé, molt content, molt content. Bueno, com està la... Bueno, el brodeto suposa que boníssim, el i els espaguetis? El brodeto espectacular, de fet, he agarrat dos o tres idees per a clavar-les en la carta, perquè té un sabor i una textura espectacular. Sí. I els espaguetis anem a menjar-me-los ara, no? Bueno, així en càmera no, perquè pot ser una empastraeta, en espaguetis, si fos algo més curtet de cara a cara. Bueno, una primera valoració rapideta per a finalitzar este primer directe. Tornem demà, tornem el diumenge, una primera valoració. Pues molt contents, molt satisfets, les cates de vins completes, els show cookies complets, demà també ho tenim tot complet, i la gent disfrutant, gaudint de la gastronomia de Gandia, i bueno, que sigui la primera de moltes. Així és, això jo crec que ha vingut per a quedar-se, perquè la mia que ja és fantàstic, no podem demanar més. José Manuel, moltes gràcies. Un plaer, com sempre. Guarda la meitat del platet. Bueno, va. Gràcies. Bueno, posem nosaltres ja el punt final. Demà tornem, demà serà la cuina de Carlos Escoto, que es farà arròs a banda, amb verdures de temporada i també coca de Daxa fresca. I per a vesprada serà el torn de fideuà de Gandia, amb Avelino, i la fideuà, la seva fideuà, i després Street Food by Chema Soler, que ens farà en concret, i acabe ja dient-ho, el seu plat serà tostada mexicana de hamburguesa de sèpia gratinada i manzana de feria. Demà tenim una muntada aquí que pa què, Dani. L'espectacle, espera, la copa, espera, que ningú me la furte. Ai, mira, sí, clar, tu en la copa, clar que sí. Bueno, fantàstic, este arran, veritat. Sí. El primer día increíble, este Tasta Gandia, sí. La fira gastronómica per excelencia de la comunidad valenciana, uh-huh. Ahora en estiu, y es increíble, ¿eh? Sí. Es increíble. Demá, mes y millor. Pero bueno, sí. Yo creo que millor, no sé, pero mes, sí.
Igual segur, d'ahí pa camunt. Dani, farem convoy, farem demà un convoy que pa què. Pues es veiem així puntuals. Molt bé, vale. Gràcies a tots i a totes. Gràcies, Joan. Gràcies. Bueno, acabem. Demà tornem a Meixo Cooking, així en la festa gastronòmica de Tasta Gandia. Els esperem.